Bueno, lo que estamos haciendo es redoblando nuestra presencia en la ciudad. Estamos siempre aquí en este barrio. Nuestra secretaría trabaja hace varios años con importantes resultados, pero bueno, estamos redoblando la presencia, conversando con los vecinos, interiorizándose de sus necesidades. A veces, bueno, algunas llaman la atención porque evidentemente en Posadas se ha hecho mucho, una ciudad que con Orlando Franco ha tenido un importante paso al frente, pero bueno, zonas como estas son las que requieren ahora más atención. Creo que los esfuerzos municipales y el apoyo de la provincia también tiene que ahora correrse un poco hacia la periferia, digamos, ¿no? Hacia la periferia, a zonas como estas, en donde hay mucha gente que también merece tener su barrio en condiciones, su acceso, su línea colectiva. Hace poco, bueno, el futuro vicegobernador, el ministro Herrera, inauguró una sala, o sea que se están atendiendo muchos aspectos y hay que seguir atendiéndolos. Pero bueno, ahí estamos. Creo que lo importante aquí es que el vecino, como le decíamos recién aquí a la gente del barrio, entiende que hay un proyecto nacional hoy que los defiende, que hay un proyecto que los defiende y que hay una renovación que también tiene que fortalecer todo lo que se está haciendo. Entonces, bueno, hay que optar claramente por un proyecto que atiende a la gente y no a un sector limitado de la población.